amigos de YouTube, yo soy su amigo MyPower y el día de hoy vamos a hacer un unboxing de esta tarjeta. Es una tarjeta Zafir Radeon R7250 de 1 GB de DDR5, ¿no? Y vamos a abrirla. Ya le saqué previamente la tarjeta. Aquí vienen nomás los que son los drivers. Este es un instructivo. Estos son como para registrar tu producto. Estos son los drivers. Y aquí viene la manufactura y no sé qué tanto. Y acá está la tarjeta, señores. Acá está. Es esta tarjeta, está muy bonita, la verdad es que está muy chida, muy bien. Está excelente. DDR5 de 1 GB. Costó aproximadamente $100, estaba en oferta. La compré en una tienda aquí en Monterrey, en mi ciudad. Y $100. Aproximadamente ya con IVA y todo esto. Y vean, ahorita la vamos a instalar, la vamos a checar todo muy bien y próximamente vamos a ver el funcionamiento de esta tarjeta para que estén pendientes del canal. Aquí está lo que es el driver y la calcomanía para el CPU. Y bueno, vean, está muy bonita, está excelente y nos vemos en el próximo video. Ya va a estar todo el rendimiento y pues qué más les puedo enseñar. Y vean, está excelente, tiene una entrada VGA y una entrada DVI y la HDMI. Está muy buena, no pesa nada, no pesa absolutamente nada, pesa yo creo que más mi celular. Y bueno, eso es todo, es una Radeon R7250 de 1 GB de DDR5 y nos vemos a la próxima. Hasta luego, enjoy. Está excelente. DDR5 de 1 GB. Costó aproximadamente $100, estaba en oferta. La compré en una tienda aquí en Monterrey, en mi ciudad. Y $100. Aproximadamente ya con IVA y todo esto. Justo. Estos son los drivers. Y aquí viene la manufactura y no sé qué tanto. Y acá está la tarjeta, señores. Acá está. Es esta tarjeta, está muy bonita, la verdad es que está muy chida, muy bien. Hola amigos de YouTube, yo soy su amigo MyPower y el día de hoy vamos a hacer un unboxing de esta tarjeta. Es una tarjeta Zafir Radeon R7250. Y vean, ahorita la vamos a instalar, la vamos a checar todo muy bien y próximamente vamos a ver el funcionamiento de esta tarjeta para que estén pendientes del canal. Aquí está lo que es el driver y la calcomanía para el CPU. Y bueno, vean, está muy bonita, está excelente y nos vemos en el próximo. Cuenta de 1 GB de DDR5, ¿no? Y vamos a abrirla. Ya le saqué previamente la tarjeta. Aquí vienen nomás los que son los drivers. Este es un instructivo. Estos son como para registrar tu producto.